Hey, ¿qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Feliz año nuevo para todos! Hoy estamos a primero de enero de este 2022. Vamos a viajar a la playa. Un amigo me ha invitado, ya me está esperando por allá. Así que comencemos. Pero no sin antes recordarles que si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse, activar la campanita también para que YouTube les notifique cuando publiquemos un próximo vlog. También si pueden compartir el canal, los videos con compañeros, amigos, se les agradecería muchísimo. Así que ahora sí, ¡vámonos! Bueno, no sé si me logren escuchar. Vine por acá a un faro que, a ver, me quito un poquito. Aquí está. Muy bonita vista, la verdad. El mar está un poco agitado por un fuerte frío que entró el día de ayer y todavía dejó este poco de aire. Ahorita les muestro un poquito cómo está la playa por allá, por esas zonas. Se puede bañar con cuidado, claramente, pero sí se puede meter uno a nadar. Llegué el día de antier, en la noche, y ese día estaba bastante padre el clima, el primero de enero. Pero me comentó mi amigo que al siguiente día, el día 2, justo el día de ayer, pues entró un frío, como les comentaba por acá, trajo un poco de lluvia, aire sobre todo. Y bueno, el día de ayer, sinceramente, sí estuvo feo el clima, bastante frío, el mar imposible meterse. Hoy ya la tormenta se ha ido un poco más hacia el sur de México y ya se empieza a despejar. De hecho, mañana tendremos un día muy, pero muy bonito para meterse a la playa, sin duda. A las 12 del día estaba despejado, había solecito fresco, pero había solecito. Pero bueno, ya la tarde sí se puso la marea bastante alta. Es imposible meterse, claramente, porque estamos como en un muelle.
pero más hacia allá sí se puede nadar. Mañana, justo amaneciendo, quiero comenzar mi recorrido desde acá, miren. Desde acá hasta donde no se alcanza a ver, es playa, costa ininterrumpida. Miren, de repente se vienen las olas bastante hasta acá, hasta la orilla. Y nos salimos un poquito. No quiero que esto me arrastre. Si algunos piensan que qué mal clima, qué feo se ve el mar, las olas, créanme que no. Es ahorita por el frío que la tormenta tropical que pasa. Y créanme que para mañana el mapa del clima marca un día soleado, caluroso. Entonces para mañana va a estar muy, pero muy agradable, así que bueno, más adelante en el video lo vamos a ver. Vean, se ve bonito, infinito, todo está allá, costa, a ver. Pareciera que no hay hoteles, bueno, aquí estoy hasta la orilla, más hacia allá hay bastantes. No los típicos edificios de 10 pisos y así, de 3, 4. Y no les mentía en mis historias de Instagram y de Facebook, que se las dejaré por acá abajo en la descripción del video, que bueno, lo mejor de estar después de los días de vacaciones es que tienes pues playa de cierta manera, hotel, alberca, para ti solito. Todavía estaré uno, dos días más, entonces, miren, ¿qué más quieren? Alberca para ti solito, solito, solito. Oigan, les quiero enseñar dónde me estoy quedando. Vean esta preciosidad. Una camita, otra camita, para allá, bonita vista y qué belleza, ¿no? Qué belleza. Pero ¿saben qué es lo mejor? Pues esto. Otra puerta. La alberquita, el balcón. El mar, se alcanza a escuchar, creo. Está bastante fuerte ahorita y un poco sucia el agua. Pero es que es belleza. Mañana estará hermosísimo, sinceramente, el día. Lindo, ¿no? Seguramente alguien dirá, ¿por qué no cierro las cortinas? Bueno, es lógico. De adentro hacia afuera, pues se ve bastante clarito. Y de afuera hacia adentro no se distingue nada. Más aparte, imagínense qué horror, pero qué horror cerrar las cortinas y perderse de esta belleza, de esta tremenda vista. De hecho, dormiré así con las cortinas pues recogidas. Porque, como les he comentado, qué horror cerrarlas y tapar esta hermosísima vista. Bueno, ahorita ya está cayendo la noche, podemos verlo por acá. Iré a cenar algo, ya tengo un poco de hambre. La comida bastante rica, sinceramente, por acá. Así que iremos a ver qué encontramos. Si puedo, grabo, y si me da pena, pues no. Oigan,
Miren esta belleza. Son las 6:30 de la mañana. Me he levantado para ver un amanecer. Primer amanecer que veo así en la playa, el mar. Qué bonito. Qué bonito. No les miento, miren, aquí estamos. Me quito mi cubreboca, que casi no hay gente, es muy temprano. Y que esto es una belleza. Fresquecito. Y ven la cantidad. Bueno, hace unos minutos veíamos cómo estaba el día de ayer la marea, que las olas pues llegaban prácticamente hasta la orilla, donde se ven las palapas estas, y casi no había arena libre, ¿no?, para meterse a nadar. Ya llegué aquí al muelle, aquí se alcanza a ver, todo hacia allá, al fondo está un faro, creo que es, y ahora sí, vamos a medir el tiempo, la distancia, y voy a caminar todo hasta donde se alcanza a ver y donde no se alcanza a ver, que como les he comentado son como 4 o 5 kilómetros, no estoy al 100% seguro, pero es muchísima playa sin interrumpir y así despejada. Pueden ver que casi no hay gente, pues es bastante temprano, creo que apenas van a dar las 7, y así que vamos a comenzar a caminar toda la playita. Vean la salida del sol. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito la salida del sol! Ya me imagino, estando hasta la otra punta, la vista espectacular que debe dar por la arena mojada con la salida del sol pintada de naranja. Aquí pues alcanzamos a ver un poco apenas de la playa, porque allá al fondo vemos el muelle. Se debe ver muy bonito. Pues hoy ya no se puede hacer, no dará tiempo. Cuando lleguemos al otro extremo, el sol ya estará más alto. Esperemos que todavía nos alcance a pintar bonito la arena mojada. Y bueno, para quienes se pregunten dónde estamos, pues acá está. Estamos en Tecolutla, Veracruz. Una playa muy bonita que sinceramente me ha sorprendido. Las fotos que vi en internet no le hacen justicia, me ha sorprendido realmente lo que es, las playas tan grandes, limpias, tranquilas, la zona segura, sin problema, puedes salir. He encontrado esto ahorita aquí en la arena. No estoy muy seguro que sea natural porque, vean, tiene un diseño bastante curioso, bonito, bien detallado. Del otro lado está así. No sé, si alguien ha visto esto, me puede decir qué podría ser. Olvídenlo, ya encontré más. Entonces esto no es casualidad. Lo que no estoy muy seguro es de qué son. Pero miren, aquí hay más. Entonces, pues sí, sí son naturales. Alcanzan a ver la cantidad de conchas que hay en la arena. Ahorita que es bastante temprano y aparte que no hay mucha gente, sumado a que pues acá casi es el extremo, la otra punta de la playa, y no muchos vienen por acá. Vean, todo eso blanco son conchas, conchitas que trajeron las olas durante toda la noche, que la marea está un poco más alta.
Llevamos 1 hora con 15 minutos caminando desde allá atrás. De hecho, ni se alcanza a ver. Y todavía falta un buen tramo, ¿eh? Vamos hacia allá. Así que todavía falta un buen tramo para ver cuánto le hacemos. Adivinen a quién me he encontrado. Voy a girar la cámara. Vean por acá. Al que estábamos esperando. Empieza a salir el solecito. Desde allá venimos. Me subí un poquito aquí para mostrar qué hay por acá. No estoy muy seguro, pero creo que por aquí debe ser alguna zona de manglares porque hay tours. Creo que debe ser más hacia el fondo. Vamos hacia allá, por cierto, hacia donde se ve esa casita blanca, más hacia allá. Todavía no llegamos, se ve cerca. Son las 9:21 ya, 2 horas caminando. No les voy a mentir, he perdido una media hora parándome a tomar fotos, grabar unos pequeños clips, pero más de hora y media caminando a este ritmo y todavía no termina. Venimos desde... Bueno, ya no se alcanza a ver, vean hasta dónde está el sol ya. Y todavía esto sigue, miren, hasta acá. Sinceramente empiezo a dudar si voy a alcanzar a llegar. La verdad, está impresionante. Les voy a dejar unas fotos que he conseguido tomar. Qué hermosura. Esto, uno de mis mejores, de los mejores días de mi vida, sin duda. Estas vistas, cómo se siente, la tranquilidad, la paz, solo. Les comentaba que bueno, allá atrás, donde está la entrada principal, pues sí, se satura. Y mucha gente pues no camina. Es que sí hay que caminarle 1 hora para llegar hacia el lado izquierdo, al otro extremo. Pero es que no te encuentras con nada. De hecho, no hay ni comercios, ni comida. Bueno, más hacia adentro. Bueno, creo que hacia adentro, hacia allá, ya no hay. La ciudad, donde el pueblito está... ¿Así esa zona? Bueno, pues hasta aquí he llegado. Ya no pienso caminar más. Son 9:30. Media hora hemos perdido tomando fotos. Como de que de repente truena. Entonces, también eso explica por qué la gente ya no se mete hacia acá. Así que bueno, pues vámonos de regreso. Lo bueno que ahora sí, voy a darle más velocidad. Hemos caminado 2 horas. Hace 2 horas y media que salimos. Pues aquí, como verán, está bien tranquilo para bañar, bastante amplia la playita, tranquilo. Creo que está bastante bien para bañar, para nadar un rato por aquí, ahí lo pueden ver. Y como les comento, bastante amplia la arena y fina. Allá donde alcanzan a ver ese edificio, es la entrada principal a la playa. Como podrán ver, pues ya hay más gente. Y apenas son las 10:30, pero está riquísimo el día. Bueno, se empieza a poner con el sol que sale. De repente llegan unas nubes. Pero vean. He caminado como 6 kilómetros o más. Desde hasta donde alcanzan a ver ese muelle, hasta el fondo, un faro. Hasta el otro extremo donde no había nada. Les dejaré una captura por aquí. Marca 5 kilómetros, pero es que básicamente aquí lo voy a detener. Pero de aquí para hasta ese muelle es fácil 1 kilómetro o más. Entonces, yo creo que para poder bañar sí son unos 3-4 kilómetros tranquilamente, más hacia el fondo. La verdad, ya está solo, no está tan amplio, las olas son más fuertes. Y aparte hay bastante mosquito que molesta, por lo mismo de que no hay gente por allá. Bueno, pues nuestro viaje está llegando a su final.
ya lo que resta del día voy a aprovecharlos para venir a bañar, a nadar aquí un rato. La verdad me ha encantado, me he enamorado de esta linda playa por varias cosas, principalmente que está bastante grande, tranquila, cercana a la Ciudad de México, tan solo son 4 o 5 horas en coche, en autobús, bastante económico. También el caminar por las playas de noche, de mañana, de día, bastante seguro, como les he comentado. También pues caminar igual por el centro de la población para ir a comer de noche, bastante económico y seguro, como les he comentado. En todo momento me he sentido seguro, así que 100% recomendable esta linda playa de Veracruz. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un próximo video de algún otro viaje, experiencia que les grabe y les comparta. También recomienden el canal, el video, con compañeros, amigos que quieran buscar una muestra de lo que es una playa bastante tranquila, bonita, segura para hacer algún viaje, sobre todo familiar. Así que a compartir, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Adiós.